Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les traemos las principales noticias del país. Angola y Portugal han firmado un protocolo de cooperación en el ámbito jurídico y judicial. El acuerdo va a permitir establecer las líneas generales de mejora institucional, funcional y de gestión procesal en casos de interés para ambos países. Así, los jueces angoleños y portugueses y los asesores podrán reubicarse en visitas de estudio y habrá intercambio de información legal, judicial, bibliográfica, que se llevará a cabo principalmente por medios electrónicos. El grupo privado Zahara, que actualmente controla las principales referencias en el sector del comercio minorista en Angola, va a realizar una inversión de 40 millones de euros en un nuevo proyecto. Se trata de la construcción, ampliación y reforma de una red de 41 tiendas especializadas en la venta al por menor de ropa, calzado y de accesorios, así como la representación comercial de las marcas. El grupo bancario de origen ruso VTB prestará a Angola unos 118 millones de euros. El acuerdo de financiación, que se va a llevar a cabo a través de su filial de Austria, irá destinado al presupuesto general del Estado. La nueva Cámara de Comercio China-Angola, formada por más de 200 empresas angoleñas y otras 100 chinas, quiere establecer el clima de confianza necesario para que se lleven a cabo asociaciones empresariales entre ambos países. Las exportaciones de petróleo de Angola a China bajaron en un 22% durante el último trimestre del año 2015, según un informe sobre el comercio exterior elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Aún así, China sigue a la cabeza entre los países de destino de las exportaciones, sobre todo de petróleo. Y a pesar de que el volumen de ventas disminuyó en un 21% el pasado año, el país asiático participa del 45% de todas las exportaciones de Angola. Los nuevos proyectos mineros que se han identificado en Angola y que están listos para ser explotados van a crear hasta 6.600 puestos de trabajo. Los yacimientos requieren una inversión inicial de 1.400 millones de euros y el más relevante de ellos es la explotación de hierro de Kutato Kuchi, donde se van a crear 3.500 puestos de trabajo. La compañía de referencia en Marruecos, Royal Air Maroc, ampliará su inversión en Angola al considerar que se trata de una de las más importantes plataformas en la industria aérea de África, un mercado lleno de futuro y en plena expansión. Una nueva fábrica de material escolar con capacidad para producir anualmente 15 millones de cuadernos se ha inaugurado en la zona industrial de Benguela. El nuevo complejo sustituye las antiguas instalaciones de fabricación de Matef y ya ha generado 15 puestos de trabajo en la fase inicial, que podrían aumentar hasta los 50 en 2017. La Piedra de la Uca es un área rocosa de grandes dimensiones. Envuelve el río Kwanza en el municipio de Kambambe y fue reconocida en 2015 como Patrimonio Histórico Cultural Nacional. Está en la zona donde en la actualidad se construye la mayor presa de Angola, el aprovechamiento hidroeléctrico de la Uca. Esta zona tiene referencias históricas del antiguo reino de Dongo, por haber acogido a los monarcas de la región, así como por la ocupación colonial portuguesa durante siglos. Pues aquí finalizamos nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, mencionamos las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Endiama, la empresa nacional de diamantes, y BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola. Es todo por el momento. Hasta pronto.